Amigos y seguidores de Código San Luis, muy buenos días. Continuamos en la cobertura de la marcha del sindicato administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que esta mañana empezó poquito antes de las 8 de la mañana, esta caminata desde la zona universitaria, desde el Asta Bandera, hasta aquí, hasta el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, ya escuchamos cómo demandan los trabajadores administrativos de la universidad que salga el rector para hablar directamente con él y tratar el tema del incremento salarial. Les comentamos que esta marcha es porque los trabajadores administrativos, el sindicato administrativo, demanda un incremento del 8% de incremento salarial. Y bueno, la universidad, acorde a lo que le entrega la federación, al parecer no puede ofrecerles más del 4% de incremento salarial. Así es que así está esta situación esta mañana. Han llegado ya aquí al edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí los trabajadores del sindicato administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entrevista sería con usted. Sí. Para que nos comente cuáles las demandas esta mañana. Estamos con la situación de traemos un rezago de un pago de 3 días que sus funcionarios lo engañaron al rector diciéndole que se tenía que ratificar un convenio y no es así. El convenio no se tenía que ratificar y nos dejaron de pagar 3 días. Estamos en litigio por ese sentido. Estamos en la regularización de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. ¿Sí? Son 289 trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo y que es por ley que se los deben de otorgar. ¿Sí? Quieren sumarle algunas prestaciones al salario base y eso no lo aceptamos de ninguna manera. ¿Sí? Estamos aquí por eso y por algunas otras cosas. El incremento es del 4%, ese sabemos que no se va a mover, ¿sí? Le pedimos también al gobernador y al presidente de la República que modifiquen ese sistema de incrementos salariales para las universidades públicas, ¿sí? Vamos por debajo de los salarios mínimos, ya nos estamos quedando rezagados las universidades públicas. La orden, es cuánto. Gerardo de Jesús Rivera Müller, secretario general del sindicato administrativo. ¿Ya han tenido respuesta del rector? ¿Van a dialogar ahorita? Tuvimos una propuesta que no aceptamos. ¿En qué consistía, Gerardo? ¿En qué consistía? En que querían
querían, de los 289 trabajadores, decir que se agregara el premio por antigüedad. Entonces ahí ya están quitando a varios de 289 trabajadores y quedaron 63 trabajadores. Es una propuesta. ¿Eso se le hicieron ahorita en el trayecto? Es una, en el trayecto de la semana, en la reunión que tuvimos el martes. Y no la aceptamos. En este momento nadie les ha acercado a ustedes para hacerles... No, aún no. Nosotros vamos a hacer ahorita la contrapropuesta. ¿Quieren irse a huelga? Vamos a llegar a donde sea necesario. ¿Sí? Tenemos esa posibilidad legal y la haremos valer si es necesario. ¿Cuántos trabajadores afectados son? Son afiliados 1.326 trabajadores. 1.326. No, son 289 trabajadores por lo del salario mínimo. Y por lo de los tres días somos todos en su totalidad. Exactamente. Gracias. Bueno, amigos y seguidores de Código San Luis, ya escucharon ustedes la explicación del secretario del Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la demanda que están llevando a cabo. Hay que decirlo también, la realidad es que los trabajadores administrativos de la universidad son de los sectores mejores pagados, pero bueno, en esta demanda, en específico, ¿qué hacen para los trabajadores que ganan menos del salario mínimo? Aseguran, bueno, pues vamos a ver en qué culmina. Civiles, ¿sí? Y que debemos educación. Estamos trabajando en la máxima casa de estudios del estado. Entonces vamos a demostrar eso, que somos universitarios, y que tenemos respeto por nuestra universidad, ¿sí? Sin falta de respeto, vamos a esperar si sale una comitiva, si no, entraremos al edificio central, ¿sí? Y de nuevo, sin ustedes un sindicato y un líder no es nada. Gracias, compañeros. Muy bien, amigos y seguidores de Código San Luis, pues ahí lo tienen, la propuesta, la protesta, pues, de los trabajadores sindicalizados. En este momento sale el abogado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Vamos a ver qué propone. A tus órdenes, Gerardo. Buenos días, venimos. Buenos días, compañeros, por favor. Como les dije, vamos a demostrarles que nosotros tenemos educación, ¿sí? Sí, estamos aquí, compañeros, ustedes todos somos universitarios, así como ustedes, nosotros también, ¿sí? Estamos aquí esperando para que traemos una contrapropuesta a la que nos hicieron, la haremos llamar. Traigo una comitiva que entrará con ustedes si así lo desean. Claro. Estamos, ustedes nos dicen a dónde nos dirigimos para entrar con esa comitiva. Con todo gusto, Gerardo, dime quiénes son. Dime para que nos acompañen, por favor. Van a entrar conmigo. ¿Cuántas son para habilitar un lugar? Son cinco, dos abogados, siete, ocho personas. Hay una, compañeros. Los delegados decidieron de una comisión, los mismos delegados. Ok, Gerardo, a la hora que gusten estamos abiertos al diálogo. El campo del acoso laboral, por favor, sí, ya estamos cansados. Tenemos clases, facultades, ciencias sociales y humanidades. ¡Señor! ¡Rector! Bueno, pues ahí está.
¿Ya escucharon? Se va a ver, se va a dar un diálogo entre la parte patronal, en este caso la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los abogados de la universidad, y una comisión de 8 personas del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya viene por ahí la comisión, cuidado. Su servidor, el licenciado Joel González, el maestro Roberto Durán y el licenciado Cepeda. ¿El abogado cómo se llama? Martín Joel González de Anda. ¿Y el otro que va a estar quién es? Roberto Durán. ¿El quién es? ¿Qué cargo tiene? Jefe de relación. Bien, amigos y seguidores de Código San Luis, ya un poco agitada este diálogo y este encuentro que ha iniciado aquí en el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, entre el Sindicato de Trabajadores Administrativos y representantes de la rectoría. Se encuentra reunidos en la sala el licenciado Mario García Valdés del edificio central de la universidad. Por lo pronto es la información, les seguiremos informando en el transcurso del día, conforme se vaya generando la información. Agradecemos el favor de su atención a nombre de nuestra directora María Luisa Paulín, su servidor José Luis Vidales, les informo.